Yo sostendré el diálogo directamente con CONAGO y de manera individual con cada uno de los gobernadores que decidieron separarse de la CONAGO y que de manera autónoma, individual, lo hicieron. Hemos recibido su invitación para dialogar, lo cual celebro y comparto el espíritu de colaboración que han manifestado y estoy segura que muy pronto llegaremos al consenso para que sigamos generando sinergias en favor de nuestro país. La historia nos ha demostrado que juntos somos más fuertes. Nuestra responsabilidad es estar disponibles para todos ustedes, independientemente del foro en el cual decidan congregarse. Es por ello que, con la existencia de este tipo de foros como el de hoy, de concertación, ganan los estados, pues cuentan con un espacio único para el diálogo, pero ante todo gana México para contar con un mecanismo como lo es, donde se tienden puentes entre los distintos órdenes de gobierno. Mi esfuerzo institucional radica en tender esos puentes, porque estoy convencida que la principal labor de esta Secretaría de Gobernación es y son los puentes de entendimiento hacia adentro del gabinete y el gobierno y hacia el exterior con todos los actores políticos y sociales. Estamos aquí para todas y todos ustedes. Desde la Secretaría de Gobernación cumpliremos nuestra misión de ser la instancia del gobierno federal que garantice el diálogo entre los diversos niveles de gobierno, fuerzas políticas, poderes estatales, sociedad civil y demás actores. Es la casa del federalismo, esta Secretaría y la gobernabilidad democrática y por ende es la casa de todos los mexicanos. Por lo pronto los invito y las invito a continuar nosotros aquí superando nuestras diferencias y además que sea siempre y se fomente la discusión constructiva para seguir generando sinergias y encontrar soluciones. Trabajamos juntos y será la mejor respuesta para México, para cada entidad federativa y para cada una de las personas que viven en nuestro país.